okay okay hello hello welcome back everyone welcome to um living welcome to a new week and uh, uh, basically the last one that we have to work for this module so um first things first i want to know if you know any of you guys still has any doubts any questions regarding um the platform first of all Thank you very much for all the okay for all the help that you guys have been giving to um well to the rest of the classmates because I've been seeing how um, some of you having helping floor and others so yeah thank you for that thank you very much because that also shows a lot you know of um how good you guys have understood the idea that english you know it's about community is about um well sharing with one another so thank you for that now if you still have any questions if you still have any doubts regarding you know the work in the platform or the exercises in the platform we are on the last few hours this time around because it is supposed that in is requiring us to finish everything by tonight. It was supposed to be by yesterday, but they still, you know, gave us a few a few more hours. So, yeah, it has to be all set and done by tonight. So, if you still need any help, please let me know and I will be more than welcome, you know, to help you out. Así que bueno, como les decía, ¿verdad? Esta es una situación eh, digamos nueva, no es algo que se parte de la costumbre. Ustedes, me imagino que muchos de ustedes ya tendrán, ¿verdad? Varios cursos acá y eh, es algo que no pasa siempre. Entonces, esta vez, se supone que por cambios eh, administrativos en Insafor se ha requerido, ¿verdad? Que se termine un poco antes el trabajo de la plataforma. Entonces, si alguien tiene todavía dudas con alguna parte específica de, de lo que serían pues cualquiera de las secciones, eh pues esta noche, ¿verdad? Todavía podemos tratar de aclarar cualquiera de esas dudas y ya solventar esa situación. Esto, claro, no significa que las clases van a, a terminar hoy. Las clases vamos a terminarlas hasta, como ya estaba planeado, hasta el día jueves. Así que, hasta que cumplamos, ¿verdad? Con las 16 sesiones. Entonces, eso no, no se vayan a preocupar que va a ser diferente. Pero, pues, como les decía, agradecerles en, en primer lugar por el eh, gran trabajo que han hecho, ¿sí? Y eh, igual, ¿verdad? Si alguien todavía necesita apoyo con alguna sección, alguna pregunta, algún ejercicio, please, please, please let me know and I will be more than welcome to help you. So, ¿Alguien tiene alguna duda o algún ejercicio que le haga falta completar? No, he Ok, bueno. No, no. Si sí, es así, entonces eh, welcome eh, once again. And oh yes, Carlos. Oh no, it was a mistake. No, no. Eh, eh, sí, yo creo que solo tengo la última sección 5. No sé si va a haber. Como que hasta hoy a las 12 o no sé qué horas. Uh -huh. Va a estar disponible. Sí La sección 5 y el examen final. Entonces, si tienen todavía alguna duda con eso, como les digo, podríamos eh, tratar todavía de, de solventar cualquier situación que haya con estas. Teacher, solo una consulta. Uh -huh. Después del jueves termina eh, termina la sesión termina las secciones, ¿o okay, qué Pero nuestras clases siguen o cómo. No vaya. Eh, la situación ahorita es que. Eh, por cambios administrativos, según en INSAFORP, están solicitando que terminemos el trabajo de la plataforma antes, o sea, que lo uh -huh. hagamos uh, para hoy, ¿verdad? Entonces, sí. pero eso no significa que las clases nuestras terminan hoy. Las clases son siempre, o sea, 16 uh -huh. sesiones. Las 16 sesiones se cumplen el jueves, eso sí, o sea, el jueves terminan, eh, termina este módulo. Okay, no significa que termina ya por completo sino que termina este módulo ya de ahí pues eh, seguirían el mismo proceso que siempre sí o sea el proceso de, de reinscripción eh, para el siguiente módulo pero entonces eh, no es como que se va a terminar el programa ni nada así sino que simplemente fue una situación diferente sí que este mes nos solicitaron que el trabajo de la plataforma se terminara antes pero las clases sí. o sea ahorita nosotros seguimos y las clases luego pues también verdad van a seguir Sí, teacher, porque yo necesito aprender bien, bien inglés para trabajar en un call center. Ok, sí, no, eso no es problema. O sea, eso no, no, no... ajá. Solo sí, porque... una consultita, uh -huh. perdón, que el tiempo es todo, pero oh. verdad que hasta la letra F se llega, hasta la letra F del 5 del, del y ahí empezaba con letra, uh -huh. ajá, porque ella me daba, creo que el certificado me daba ya. Uh -huh. Sí, sí, o sea, en el examen uh -huh. final es hasta la, hasta la letra F. Va, ahí estoy bien. Gracias, okay. teacher. You're welcome, you're welcome. Muy bien. Sí, o sea, eso, eh, como les digo, simplemente, en realidad no es que nos compartan al 100% qué es lo que está pasando o el por qué, ¿verdad? Pero es como que, vaya, la situación es que muchas veces Insofor los contratos eh, los da hasta cierto tiempo y quizás a veces una que otra semana no queda bien ajustada con la planificación que se hizo. Entonces yo creo que ahorita eso es lo que está pasando, porque por lo general, para esta fecha, el curso que es en noviembre ya ha terminado, o sea, termina por ahí del, um, del 12, más o menos. Por lo general, así ha sido, ¿verdad? Por lo menos en los años que ya tengo acá, ha, ha termina por ahí. Entonces, y si se abre curso para diciembre, ese pues inicia el 20 para terminar antes de las fechas de, de Navidad entonces ahorita ese ha sido creo yo como la situación compleja que han tenido o sea que hubo como un errorcito un cálculo malo en las semanas de trabajo y pues ahorita creo que va a tener van a tener que ser como un poco apurada el inicio de la siguiente ola de, de cursos y para que se abra eso termina tenemos que o sea, haber terminado primero nosotros el trabajo de la plataforma para que puedan reasignarlo a otro grupo, y de esa forma ya no haya como pendientes o grupos pendientes acá. Y digamos que a la hora que se cierre la plataforma para ustedes, por accidente, por, por error, por problema, le cierren el grupo le cierren el acceso a los que en ese momento estén cursando este mismo, este mismo eh, módulo. Entonces, eso creo que es lo que ha pasado más que todo. O sea, el tratar de terminar hoy para así, eh, hoy digamos, cerrar el acceso, o no necesariamente cerrar el acceso, pero al menos dar por culminado este grupo con ustedes y tener ya listo, ¿verdad?, el preintermedio 3 eh, para el siguiente, la siguiente ola, que según entiendo, hoy mismo en la noche inicia. O sea, porque eso estaba viendo, de que hoy mismo en la noche inician eh, otros, otros grupos. Así que eso creo que más que todo ha sido lo que pasó, que fue como un pequeño error de cálculo, y por eso necesitan, pues nos requirieron, ¿verdad?, que trabajáramos así, de esta forma, un poquito más acelerado de lo normal. Pero no significa, o sea, que ya ustedes no van a, a seguir con clases. Ahora sí, que muy probablemente sea hasta el otro año. O sea, eso sí, ¿verdad? Que ya es muy probable que sea hasta el otro año, porque um, ya lo veo complicado que vayan a lograr, a menos que esta vez cambien y quieran meter clases también en las fechas, ¿verdad?, de, 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 de vacación, pero lo dudo mucho. O sea, eso sería bien, bien raro, porque casi nunca extienden tanto el curso hasta en hasta mediados, o sea, hasta pasados de mediados de diciembre. Pero bueno, ok, so, that is not uh, the deal. I'm, I'm just trying to explain, just, you know, just so you have an idea. Sí, solo para que no se vayan a, a alarmar o preocupar, ¿verdad? Uh, but yeah, uh, so for tonight, I have one question for you guys. And the question is, you know, relatively easy. I just seem, seem to have this desire today to know about technology. So, I want to know what is your favorite technological device, you know, the thing that you cannot live without when it comes to technology. So, what is something that is, of course, a technological device that you cannot live without? In my case, for example, it's not that i cannot live without it okay this is like a dramatic way to say it but something that i always need to have on me is a speaker because i love listening to music and i enjoy so much um, listening to loud music so because i know that some people they simply play music on their phone i do not like that so yeah i that's one of the things or basically that thing that i need to have always on me a speaker so, in your case, what is your favorite technological device or that technological device you cannot live without? Um. Let's get started and maybe let's get to hear from Aida. In your case, Aida, what is your technological device that you cannot live without? Uh, good night, Seth. Um... Okay, and why your cell phone? No le entendí bien. ¿Por, qué el, bien. ¿Por qué sería ese, ese, ese dispositivo? Um, no understand. Está bien. Bueno, la pregunta es fácil. ¿Cuál es un, el dispositivo tecnológico que, o sea, ustedes necesitan tener con ustedes siempre? O sea, como, like, your favorite, el, el dispositivo tecnológico que debe estar con ustedes toda la vida. Mm. Y el por qué, o sea, ¿cuál sería como el motivo por el cual ustedes mm. quieren tener siempre con ustedes ese dispositivo? working Um, I'm I'm so so okay. That's okay. Okay. Um, how about in the case of uh, Cindy, Cindy Elena? How about you, Cindy? What is that technological device you cannot live without, and why? Okay, seems like Cindy might not be reachable right now. How about the case of Eric? In your case, Eric, what is your technological device you cannot live without, and why? Good night, teacher. Good night. Well, for me, it's like Aida, the cell phone, because it's very important to my job. So, because in my cell phone, I, 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 don't know what do you say. I reuniones. Hey, prepare reuniones. Prepare meetings or prepare meetings. Mm -hmm. Prepare meetings to another people in my job. Mm -hmm. Okay. Nice. Very nice. Cool. Very very good. How about in the case of um Jacqueline? For you, Jacqueline. What is that technological device you cannot live without? And why? El Prácticamente todo se mueve por teléfono. O sea, por okay. el, um, bien. para el trabajo. All right, very good. So, yeah, ahorita les mandé una palabra ahí en el chat, que esa palabra sé que muchos eh, les puede ayudar también con esto, para poder describir, ¿verdad?, lo que sucede, um, que es through, ¿sí? Because in your case, as you describe, basically everything goes through your phone, sí, todo tiene que pasar eh, por su teléfono, pues, para poder funcionar. Okay, so, that's in your case. How about David? How about you, David? What is your... technological device you cannot live without and why well first i think and my personal device i i needed is my computer and an ipad because in my case the computer is more easier for me uh, to work i am i work in a call center but also i am a graphic designer in that case for me the computer is essential and um, the ipad i use to read books i am ebooks i read ebooks every week maybe and for me that is essential uh, technological devices for me all right pretty cool very very good so yeah um in my case you know i i know that many people rely on i don't know Um, cell phones, y as we have seen, you know, you guys all basically um <coughs> rely on your phone, or many of you rely on your phone. In my case, I don't know, I just don't like, you know, the idea. If you guys have noticed, si, sí. con ustedes, porque quizás no se ha llegado ¿verdad? a dar tanto, tanto eh, conversaciones tan extensas, pero hubo una vez que tuve un grupo donde había dos o tres personas que eran como bien, así como bien no sé cómo describirlo, o sea, abiertos, digamos. Entonces ellos, más que todo ellas, eh, me decían, o sea, que yo era casi imposible de alcanzar con el teléfono, ¿sí? O sea, pero es que en mi caso, a mí, yo les juro, bueno, de hecho, justo la semana pasada, con mi novia estuvimos hablando acerca de eso, o sea, que ella dijo que, me dijo que se sintió mal por un rato porque yo no le había contestado y pues nosotros nunca hemos tenido la costumbre. Y nunca hemos sido de los que pasan escribiéndose todo el día. Nosotros nos hablamos típico como para, ya estoy en la casa, ya voy a salir y nos vemos en tal lugar. O sea, más que todo somos de vernos y así. Entonces, eh, yo nunca he sido tanto del teléfono. Hay muchos momentos en los que el teléfono, bueno, yo trabajo cosas, ¿verdad? Más así de construcción y así. Entonces, eh, el teléfono a veces lo tengo tirado todo el día, por cualquier otro lado. in my case is a speaker you know because i that's what i use a lot and uh, i don't know i have my phone yes but it's not something that i could not live without like there are days the weekends mostly when i don't even touch my phone and my phone is not even just mine you know my phone is also my sisters because um yeah as it's like the newest one between us so they always use mine to take pictures they always use mine to play music so, yeah, it's like, I don't know, um, I am not a phone guy. I know that many people you know, um use their phones to do many things. Um, in my case, I do prefer to use the computer, as you said, because, yeah, in my case, as you said, David, I feel more productive with my computer than I feel with my phone, but still, um, let's hear from some more of you. How about in the case of um Connie? How about you, Connie? What is that technological device you cannot live without and um, why? Good evening, teacher. For my you case, can... it's very important uh, my cell phone, but uh, my job is uh, in my job or, or when I need to Working in um uh, call my family my I think so it's only myself okay In my house is a uh, important to the computer- mm -hmm. but uh I need the the um, take the, the the class- right mm -hmm. okay. mm -hmm. that's it. Okay, great. So in Thank your you. job, basically your phone and mm -hmm. at home, you know you can give some importance to um to your computer very good, yes. nice to know. Thank you very much. How about in the case of uh, um Carmen, how about you, Carmen? What is your um technological device you cannot live without, and why? um hi teacher. good evening. hello there um Um, my favorite technological device is the cell phone uh, because I use it uh, to and send information. I need uh, I need it all the time. All right, Very good. Nice to know. Um, how about in the case of Oscar? Oscar Gonzalez? How about you, Oscar? What is your um, technological device you cannot live without? And why? Evening, teacher. You mean... uh, in my case, it is uh, the computer mm -hmm. because it is, it is very important for for my work. Uh, to save information and uh, um, uh, I'm visiting a social career and facebook and twitter and Zoom for because uh, i do a uh, the the english class mm -hmm. it's very 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 important in the computer okay good very good nice to know that how about in the case of, uh, let's see, um Maria Martinez, how about you? What is your most important or you know, the uh, technological device you cannot live without and why? Hello, teacher. Hello there. Hello. In my case, the um, technology, no sé cómo decir la tecnología que me acompaña. Technology that joins me. Puedo volverlo a decir. Technology that joins me. Joins me. Uh, joins. Technology that joins me. Ahí lo envía en el chat. Joins me. That joins me. Mm -hmm. It's pure my, my cell phone. Okay. With internet. Full okay. internet. Every day. Good, very good. A ver, ¿se puede decir así el join? Eso sería adjudicar, es, eh, eso se, se llama personalization. O sea, no personalización en el sentido de personalizar, como de modificar las cosas, sino personalization en el sentido de que le damos características a un objeto que podría cumplir nada más una persona. Porque el verbo join significa, ¿verdad? Eh, cuando alguien me acompaña, literalmente, o sea, cuando alguien va conmigo a algo, cuando eh, yo igual acompaño a alguien a hacer algo, ¿sí? O cuando yo me uno a algo, también eh, se puede utilizar el verbo join, pero se puede con algunas cosas decir, ¿verdad? O, por ejemplo, con las mascotas, ¿sí? The one who always joins me, o sea, podría decirse el, el que todo el tiempo me acompaña, el que todo el tiempo está conmigo, the one who always joins me. Entonces, eh, existe ese verbo para poder hablar acerca de cosas que eh, están alrededor nuestro. Pero bueno, um, so for this evening I think that we are going to as last Friday was a replenishing class. We didn't really have, uh, you know, many people here. Solo éramos como cinco del grupo que somos. Así que esta noche vamos a hacer un repaso de esto porque siento que fue algo... Eh, o es algo que necesito o que me gustaría que todos ustedes conozcan muy, muy bien. Así que para los que no estaban, eh, les voy a hacer, eh, pues sí, ¿verdad? Ese pequeño repaso. Los que ya estuvieron, eh, sorry guys, sí, yo sé que ustedes estuvieron en la clase del viernes y pues eh, vieron toda la explicación acerca de cómo funcionan estos dos, pero veremos un poco acerca de cómo se utilizan, ¿verdad? El present continuous y el going to para hablar acerca del futuro, ¿sí? Iniciar con algo importante que, o sea, quiero que ustedes sepan, y es que en mi caso yo tengo una enorme preferencia con el continuous. Esto tiene base en algo también, ¿ok? Y es justo algo que estaba hablando hace un momento con un, uh, un grupo de principiantes que tengo, o sea, justo antes de ustedes, tengo un grupo, ¿verdad?, de, um, de inglés principiante. Entonces, ellos eh, eh, están ahorita hablando acerca de del continuo literal, o sea, el, el verbo los, los verbos continuos, ¿verdad? Entonces, y yo les decía que en inglés, o sea, este esto de los gerundios es algo que pues es una característica especial básicamente del idioma y esto también significa que se usa que por, que por básicamente por todos lados. Porque o sea, ellos me preguntaban que si no se puede decir en lugar de decir I enjoy swimming, decir I enjoy to swim. Sí. Y pues ahí, por eso les menciono eso ahorita, porque yo les comentaba a ellos, eso sí se puede, o sea, ustedes lo pueden decir, gramaticalmente sí es aceptado, pero existe otra rama del idioma que es la pragmática, y la pragmática básicamente está en contra de ese tipo de oraciones, porque la pragmática lo que principalmente eh, vigila es verdad el entendimiento de la comunicación entre los diferentes grupos, o sea, si algo tiene significado, Gramatical puede funcionar, sí, pero si algo no tiene el significado pragmático necesario, eso no va a pasar, digamos, a ese filtro y esa frase difícilmente pueda ser utilizada para eh, comunicarse de manera fluida en ese idioma. El ejemplo principal que yo les pongo para esto, o sea, para que ustedes también entren un poco en contexto, sería el siguiente: imagínense ustedes, o sea, que ustedes están en una tienda. Eh, donde venden zapatos, ¿sí? Entonces, en español nosotros tenemos nuestra idea, ¿verdad?, de la gramática, cómo algo funciona. Si ustedes quieren zapatos para correr, ¿sí? En inglés, muy probablemente, nuestra mente piense, I need shoes to run, ¿sí? I need shoes to run, ¿ok? Eso puede que funcione, o sea, gramáticamente sí. Si lo vemos desde ese punto, ¿verdad?, tiene lo que se necesita para decir, que, o sea, que necesito zapatos para correr. Pero, esa frase no funcionaría por lo siguiente. Esto sería como si a ustedes, ahorita sí literal en español, alguien llegara a ustedes, trabaja en esa tienda de zapatos, ¿sí? y alguien llega y les diga, necesito zapatos corriendo. ¿Okay? Que se los diga, sí, ¿Okay? necesito zapatos corriendo. Ustedes pueden entender varias cosas diferentes podrían entender que esa persona quiere que ustedes vayan corriendo a buscar los zapatos sí. podrían entender que quieren zapatos literal, zapatos que estén corriendo o sea, eso sería como lo más ilógico por decirlo así y también podrían entender que, o sea, bueno el, perdón, eso sería darle vuelta, ¿sí? en inglés eso, I need shoes to run se podría entender que esta persona necesita zapatos para salir corriendo, tipo, me voy a robar los zapatos, ok entonces, ¿cuál es la forma correcta de decir eso en inglés? ¿Saben ustedes cuál sería la forma correcta de decir necesito zapatos para correr en inglés? I need to shoes. Uh, I need. To run, ¿Running shoes? No. Yeah. Running shoes. Running shoes. Running, running. shoes. Sí. I need I running say. shoes. Sí. I need running shoes. Entonces, utilizando un gerundio. A pesar que el I need shoes to run pueda tener la estructura gramatical necesaria para decir necesito zapatos para correr no funciona pragmáticamente porque esto da la oportunidad a que nos imaginemos cosas diferentes como cuando alguien en español nos dijese a nosotros necesito zapatos corriendo o sea ustedes van a quedar como ¿qué? o sea ¿qué dijo? ¿qué, qué quiere qué, qué quiere decir con necesito zapatos corriendo? así podrían quedar ustedes si ustedes llegan a la tienda y dicen I need shoes to run ¿sí? entonces eh, es allí donde a veces es mejor acostumbrarnos o acomodarnos, ¿verdad? A lo que ya es, ¿sí? Como la, la forma común de comunicarse en este idioma y no tratar de acomodar el idioma a nosotros. Ahora, debo reconocerles, esto es algo que yo hice por mucho tiempo, ¿sí? Yo me equivocaba de esa forma en que, eh, pues, mientras estaba aprendiendo el inglés, yo quería, ¿verdad? Que, que las cosas se dijeran como yo. Las conocía en español. O sea, ahí como yo hablaba, escuchaba hablar de gramática, yo decía, like, you know, it's the same thing. Sí. Pero pues tomó un tiempo para que yo me acostumbrara y pensara en la idea de que no. O sea, miren, yo al principio usaba todo el tiempo eso del going to. O sea, todo el tiempo yo andaba diciendo todo en futuro con going to. Entonces, pero después, cuando descubrí el present continuous, eh, me di cuenta de que es mucho más factible mucho más fácil de usar incluso y además es mucho más común entre las personas verdad que se comunican en inglés ahora vamos entonces a empezar a hablar acerca de esto empiezo con el going to que sería como lo más sencillo para nosotros sí eh, veamos cuando ustedes utilizan el going to para hablar acerca del futuro la facilidad que nosotros como hispanohablantes o como eh, personas que estamos aprendiendo el inglés le encontramos a esto es el hecho de que el verbo en estas, en estas oraciones se mantiene en su forma básica sí y lo único que vamos a utilizar es el going to, casi como si estuviésemos hablando verdad de matemáticas y esto es parte ya de la fórmula entonces y que tratamos de simplificar esa fórmula para que esto acá no se nos complique tanto entonces diríamos what are you going to cook for Christmas sí bueno es otra cosa ajá es simplemente una versión eh, Versión comercial de decir Navidad, ok, Christmas. No voy a explicar todo eso de nuevo. Ahora, eh, what are you going to cook for Christmas? Sí. Esa oración funciona y dice literalmente que vas a cocinar para Navidad, ok. O sea, eso funciona y para nosotros es como el camino más seguro porque estamos utilizando una forma de gramática que es muy apegada a nuestra gramática. Okay. Y por eso mismo, para muchos se nos hace más sencillo utilizar el going to porque sentimos que estamos diciendo cosas que en español también suenan así. What are you going to cook for Christmas? Sí, ¿qué vas a cocinar para Navidad? Ok, claro, eso. Vemos el caso ahora del continuous. El continuous es estricto ya del inglés. Ok, porque si ustedes en español dicen o le dicen a alguien. ¿Qué estás cocinando para Navidad? Se va a entender como que en este momento la persona está cocinando algo ya para Navidad. ¿Ok? Esa es la diferencia que existe. O sea, en español, nosotros, por la costumbre, por cómo decimos las cosas en nuestro idioma y por cómo esta oración se entendería en nuestro idioma, sentimos que sería raro utilizarlo. Pero en inglés, esto es lo más común. El decir cosas como. Vaya, digamos que aquí cambio yo ese ejemplo. ¿verdad? El, a ver. Going to es el mismo Gona. Sí, going to es básicamente el mismo Gona. Básicamente es lo mismo, solo que el Gona es informal. O sea, el Gona es eh, así, conversaciones coloquiales. En cambio, going to sería un poquito más formal. Ok. Um, what are you. Y aquí diríamos en lugar. What are you going to cook? Yo simplemente diría, cooking. Esa es la gran diferencia, ¿sí? En lugar de decir, what are you going to cook for Christmas? Yo solo digo, what are you cooking for Christmas? ¿Sí? What are you cooking for Christmas? Ahora, esto no funciona, conste, y bien importante, sin colocarle el for Christmas. ¿Por qué? Porque, vaya, acá tenemos en esta otra columna, unas cuantas time expressions. Estas son time expressions básicas, o sea, expresiones acerca del tiempo, pero principalmente, si ustedes se fijan, hay un patrón en ellas, ¿verdad? Son expresiones de tiempo a futuro. Entonces, para poder utilizar el presente continuo para hablar acerca de futuro, ustedes necesitan sí o sí una eh, actividad o una referencia a algo que esté sucediendo en el futuro sí, o algo que vaya a suceder en el futuro. Porque si yo acaso lo digo, what are you cooking? Eso se entiende como que estás cocinando y eso significa también. No solo se entiende así, sino que eso significa en español también. ¿Qué estás cocinando? Sí, what are you cooking. Pero si alguien dice, what are you cooking for Christmas? Ahorita nosotros sabemos que Navidad es un evento futuro. Entonces, para todos nosotros, ¿verdad? Eh, creo que está bastante claro ya que Navidad es un evento futuro. Entonces, todo lo que toma para que esta oración que teníamos acá, que estás cocinando, se convierta en una oración de futuro, es que hablemos acerca de algo que va a pasar en el futuro. Entonces, cualquier cosa puede ser, o sea, esto, pues, porque es acerca de Navidad, que cocinar para Navidad. Pero, si yo simplemente quiero decir, eh, ¿a qué horas te vas a dormir? ¿Sí? ¿A qué horas te vas a dormir? O sea, yo simplemente puedo decir what time are you going to bed? Sí, what time are you going to bed? Conce, ahí suena como si utilicé el going to, pero no necesariamente, sí. Porque si yo utilizara el going to, y esta es la parte, mi parte favorita de esto, el, cuando me di cuenta, ¿verdad? De el going to no funciona mucho. Porque con, utilizando el going to sería What time are you going to go to bed? Sí, sí. O sea, y, y repitan eso. Sí, what time are you going to bed? Eso es, ¿a qué hora te estás yendo a la cama? Eso significa literal. O sea, si trabajásemos palabra por palabra en español, ¿ok? Literal, si lo trabajásemos literal. Pero como lo vamos a traducir o a entender ya como una oración de futuro, significa ¿a qué horas te vas a ir a dormir o a qué horas te vas a ir a la cama? ¿What time are you going to bed? Pero si yo digo la otra, ¿what time are you going to go to bed? Sí, o sea, se va a hacer mucho más largo, ¿verdad? What time are you going to go to bed? Sí, y significa lo mismo. O sea, no es que esta es más clara, no es que esta... No, significa exactamente lo mismo. Sí, ¿A qué hora te vas a ir a la cama? ¿O a qué hora te vas a ir a dormir? Pero para nosotros suena más seguro decir What time are you going to go to bed? Porque, pues ahí dice, ¿verdad? Te vas a, sí, te vas a. En cambio, si yo solo digo What time are you going to bed? Significa para nosotros a qué hora te estás durmiendo. O que, ajá, eh, sí, a qué hora te estás yendo a la cama como si ahorita lo está haciendo, pero no. Esto es acerca del futuro, ¿sí? Ahora, aquí está otro ejemplo, ¿sí? What are you singing on tomorrow's mass? What are you singing? Si la oración fuese hasta acá, hasta el singing, se entiende como que está cantando, pero si la persona después dice, What are you singing on tomorrow's mass? Significa que vas a cantar en la misa de mañana. Sí, que vas a cantar en la misa de mañana. Entonces, y acá tenemos el otro ejemplo, ¿verdad? Podría decir alguien, I'm singing Ave María tomorrow. Sí, I'm singing Ave María tomorrow. Ahora, el viernes alguien me preguntaba si estas eh, preguntitas se pueden utilizar también en, en negativo, o si estas oraciones, estas referencias a futuro, y con, si no solo se pueden en, en, en preguntas, ¿ok? También en oraciones. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren decir... Um, voy a ir a la playa mañana. O sea, en lugar de decir I'm going to go to the beach, simplemente dicen I'm going to the beach tomorrow. Sí, I'm going to the beach tomorrow. Sí. O vaya, diferente, pongamos el otro verbo porque el ir usa el go o usa el going to. Entonces, digamos, voy a manejar. Sí, voy a manejar a, a Santa Ana mañana. Entonces ustedes simplemente pueden decir I'm driving to Santa Ana tomorrow. I'm driving to Santa Ana tomorrow. Sí. Si ustedes ahorita estuviesen manejando hacia Santa Ana, dirían I'm driving to Santa Ana. que okay, si sí, ahorita lo estuviesen haciendo. Pero si dicen I'm driving to Santa Ana tomorrow, eso es voy a manejar a Santa Ana mañana. Sí. Y si utilizaran el going to sería I'm going to drive to Santa Ana tomorrow. Entonces. Ahí les estoy dando ya las dos versiones. Ahora, eh, existe la tercera, que esa es la más asequible, cuando ustedes quieren hablar acerca de cosas en las que están 100% comprometidos a hacerlas. Y eso es algo también que es importante que se los mencione. Y es cuando utilizamos el will. Utilizar will significa que ustedes están hablando acerca de un futuro certero, ¿sí? Will. Will. Esto es cuando ustedes están comprometidos con la actividad que se está presentando. Digamos que eh, ustedes están terminando un reporte, ¿verdad? Eh, en, para el trabajo. sí. Y si este reporte eh, ustedes tienen hasta el 26 de noviembre para entregarlo, entonces pueden decir: I'm delivering my report by Wednesday. sí. I'm delivering my report by Wednesday. Si sí, ustedes dijeron ahí, ¿verdad? Voy a entregar el reporte el miércoles. Sí. Bien, ¿verdad? Genial. Sí. Pero no lo hacen. No es problema. Ok, no va a ser un gran problema. Porque, pues, tienen tiempo hasta, ¿qué les dije? El 28, parece. Entonces, tienen todavía otros seis días más. Sí. O sea, no, no va a haber problema. Ahora, si sí hay problema o si sí se utilizaría Will, si ustedes estuviesen. A 27 de noviembre y solo les queda el siguiente día para poder entregar su reporte. Ahí sí, ahí sí deben decir: I will deliver my report tomorrow. Sí, I will deliver my report tomorrow. Porque están hablando de que, o sea, ya es una obligación. Ya eso se les vino encima y ustedes sí tienen que hacerlo porque es una obligación entregar ese reporte. Entonces, eh, esa es la diferencia que existe. Entre estos dos, el will es un compromiso, es algo más seguro, más certero. En cambio, eh, utilizar ya sea going to o el presente continuo con referencias a futuro es como un tipo plan, como una idea, ¿ok? Pero no existe un compromiso más allá. O sea, no es como que ustedes estén 100% obligados a hacer aquello. En cambio, eh, si ustedes están, qué sé yo, casándose con alguien, Ah, ustedes dicen will, ¿verdad? I will take care of you. Sí, te voy a cuidar porque es un compromiso. En cambio, si ustedes le dijesen simplemente oh, I'm taking care of you. Eso es como que, ah, o sea que es una idea, un plan así vago, ¿verdad? Más que todo si son tóxicos, problemita, ¿verdad? Sí, desde ahí, casándose y el primer problema ya de, de pareja. Sí, si ustedes escuchan eso, el I'm taking care of you. Porque el ing o, o el presente continuo así, es para planes un poco menos importantes, para hablar acerca de cosas un poco más vagas. Entonces, ahora, esa es la, como la, la diferencia que va a existir. Quiero saber, ¿tiene alguien alguna duda acerca de cómo se utilizaría entonces el going to y cómo se utilizaría el presente continuo eh, para hablar acerca del futuro? Ok, si no tienen dudas, aquí viene la parte donde eh, a mí me gusta llegar. Vamos a ver. Oh yes, David. Uh, sorry, teacher. Do you have any more, uh, I don't know, maybe any material or books about your uh, that topic, pragmatics? Yes, actually I do. I can actually share it with you guys after the class. So Please. yeah. Mm -hmm. so in my case, I am more focused in phonetics and, mm -hmm. and and that and with topic, uh, I I don't know. I, I search interest in that that topic, pragmatics. and mm -hmm. I, I I think in my case' it's, it's more important. Okay. Cool. If, yeah. If you if you can share any mm -hmm. material for me, I am very thankful for that. Yeah. Yeah. No problem. Yeah. Um. Yeah. I had to, you know, study. uh Like all of the different. Um. All of the different sections of the language, because I also need to, had to study morphology. Morphology has to do with the construction of. Uh, you know the the sentences and also the construction of the words where you learned about suffixes, affixes, and the base word that you have. Um, so yeah, but pragmatics is mostly related to that. You know, to the understanding that you get from a sentence, like what is going to be understood after you said this. Pero bueno, eso no es importante ahorita. Lo importante ahorita es que ustedes dijeron, bueno, no, más bien no dijeron que tenían dudas. Así que quiero escuchar. Sí, que tengan ustedes ahorita un par o que me, que me den un par de ejemplos eh, en los cuales me describan actividades que planean hacer la cuando terminemos las clases, sí, vamos a dejarlo así, so after we finish the classes, what is something that you guys are planning to do, principalmente utilizando el present continuous okay? no quiero escuchar going to sino que present continuous um, in my case for example Once we're done with the classes, I'm working out at the gym a little bit more because I started you know I started back uh, or I started going back to the gym today, but it had been almost four months since I went uh, the last time, and um uh, yeah, I know tomorrow is gonna hurt, but still, you know it's something that i'm I'm risking to do. um so yeah, that's something that i uh, I do, and yeah, I'm working out a little more. That's something I'm doing once we're done with the classes. But how about you? What are your plans? What are some of the things that you think that you're gonna be doing once we're done? Let's see if we can hear maybe from um, Maria Magdalena, in your case, what is a plan or an activity that you're going back um, to doing once we're done with the classes? Good evening. Good evening. Well, I um, think I'm creating, well, I'm creating, um, I don't know, how can I say, um, manualidades for chongas? Handcrafts. Oh, handcrafts? Handcrafts. uh -huh. handcrafts yeah. para manualidades y ribbons para chongas. Ah, okay. Handcrafts mm -hmm. uh, for my decoration for christmas all right very good yeah. so you are that's what you're doing you are creating um handcrafts or ribbons after we know we're done with the classes very good okay. great very, very great how about in the case of uh, maria esther what is an activity that you're going back to doing once we're doing once we're done with the classes okay coach First I am practicing English tonight. Alright. After, after my classes. Mm -hmm. Very good. I am practicing English tonight after mm -hmm. the classes. On the other hand, I am listening, I am listening to music tonight too, after my classes, because I need to improve my English and I love watching videos in English. Very nice very good that's great and yeah i mean that is a great start you know that's basically how i started loving english when i started watching videos about um, marble or the things that i liked Um, so yeah i, I started with uh, marble video games and you know shy these things uh, but yeah once you get into it there is no way of stopping so good very good so you are um, practicing your english and listening to music that's great, very, very good. All right, um, how about in the case of uh, Angel Pineda? What is an activity that you're going back to doing after we're done with the classes? Angel, good evening, teacher. Good evening. Uh, I think uh, practice more the topics, uh. Que han sido difíciles para mí. Okay, that have been challenging. Uh -huh. Challenging. I need, I need uh, practice more. The the topic uh, difficult for me, and and I escuchar mucho más eh, como uh, music and and I I watch uh eh, películas or videos okay movies or videos good yes muy bien entonces sería practicing the topics that have been challenging to you and um listening more like doing more listening very yes. good very, very, great okay thank you very much how about in the case of gilbert what are the activities or activity children that you're going back to doing once we finish this module? Good evening, teacher. Good evening. Uh, I'm practicing English this month and i watching videos in English and I'm thinking music in English. All right. Very good. Great. That's great. Very good plan. Um, How about in the case of. Javier Ramos, what is one activity, Javier, that you're going back to doing once mm -hmm. we're done with the module? Uh, good evening, teacher. Good evening. Uh, I am checking uh, to exam on Tuesday. Very good. Uh, um, and, uh, I am going to the Wendy party with my brother. Okay, great, great. Nice, ya. Yeah. Ok, entonces, ahí lo tienen, ¿sí? Ustedes ya ven que sí pueden dar algunos ejemplos utilizando simplemente el presente continuo, pero acerca del futuro, ¿verdad? Eh, es bien importante, la verdad es que es bien, bien importante, eh, a veces acoplarnos, no necesariamente tratar de que el idioma se acople a nosotros, sino a nosotros, ¿verdad? A la forma en la que el idioma se usa. Ahora, una parte complicada que existe con esto es que, bueno, al menos la experiencia que yo he tenido con el inglés es que el inglés a veces cambia. O sea, las palabras que hoy usamos para referirnos a algo, ¿verdad? Eh, con el tiempo van a cambiar. ¿Se van a entender siempre? Sí, pero van a sonar anticuadas. Entonces, eh, es algo que suele pasar con este idioma. O sea, que si ustedes utilizaban una palabra para algo, puede que con el tiempo... Esa palabra ya no se use más para, uh, digamos, hablar específicamente acerca de eso. Por ejemplo, una, un ejemplo así, claro. Eh, antes era mucho más eh, común decir I'm logging into a meeting. Sí, logging into a meeting, que era como el unirse o el, el meterse a una reunión. Ya hoy en día, a raíz de lo que pasó, ¿verdad? Con la pandemia. Sí, es mucho más común que digamos joining a meeting. Yo sé que nadie de ustedes llegó a utilizar el decir logging, o difícilmente alguno de ustedes, llegó a utilizar el logging into a meeting. Sí, I'm logging or connecting to a meeting. O sea, difícilmente que hoy en día ustedes digan eso. Hoy es joining. Y ya estamos muy acostumbrados a decir joining eh, cuando antes no se usaba, ¿verdad? Antes, o sea, era raro que alguien dijera yeah, I'm joining a meeting entonces eh, y así como ese ejemplo puede haber muchos muchos otros que el inglés o sea tiene a veces ¿verdad? esas actualizaciones pero bueno me gusta ver que ya tenemos esto eh, bastante claro Now we're gonna move on into this we have here um, a conversation this is a little bit challenging sí esa conversación es un poquito más retadora ya les dije ahí la palabra las mandé verdad la palabra Sorry. La palabra challenging, pero this conversation is, uh, well, between a secretary and Mr. Kale. As I said, it's a bit harder, but here's how the conversation is supposed to go. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is it G A? E -L -E? No, it's K-A-L-E. All right. Please, tell her our meeting is on Friday at 2.30. Friday at 2.30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ok, so here you have it. Aquí, esto es algo que básicamente es como una introducción al tema que vamos a estar viendo el día de mañana, que es eh, el giving a message, sigo sí, passing on a message, o sea, el pasar un mensaje, ¿verdad? Hay diferencias, eh, y lo vamos a estar viendo mañana, como les digo, entre decir, el tell her something. And ask her something. See, please tell her our meeting. Y aquí el, could you ask her to call? So yeah, those are the um the the, the things you know that we're gonna be learning tomorrow. But right now, uh, what we are bound to do is practice this conversation. I don't know if you guys have any questions about it. Alguna duda que tengamos con alguna parte de la conversación. Seems like no, then. Okay. So, um, get the screenshot. I will create the breakout rooms right now, and we are going to go ahead and practice, um, the conversation and come back here in a few minutes just to wrap it up. So, yeah, let's go ahead and start joining the teams. Cinco. Va, ¿Quién es? empieza? Este se sí. Eric. y ahorita para comenzar a practicar. Va, perfecto. ¿Quién va a ser vos okay. secretaria o Mr. Kate? El primero voy a ser secretario okay. Good morning, Good morning Park Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's <coughs> not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mister Kale. Is it G A L E? No, it's K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at two thirty. Friday at two thirty PM. And could you ask her to call me this afternoon? My number is. 646-555-4031. 646-555-4031. Six, four, six, six, four, six, five, 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 yes, Mr. Kell. He'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. Ahora otro par para avanzar. Mi... Ok, ¿quiénes son los otros participantes? ¿Quiénes Ahora faltan? Que... ¿Quiénes faltan? Hola, Hola, solo, Eric. solo Eric y yo hemos participado. Órale, si quieres hagámoslo nosotros. Ah, ok. Vaya Oscar, entonces yo sería secretario. Ajá, ah, Inicia. Sí. Okay. Well, ok. Good morning, Parker Industria. Hello, may I speak to Mr. Graham, please? I am sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mercy K. This is G A L E. No, it is K A L E. All right. Please tell her all meeting, meeting is. On Friday at two thirty. Friday at two thirty. And could you ask, ask her to call, to call me this afternoon. My my number is 646 555 Six four five 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 three three one. Yes. Mr. Kell, I give Mr. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. ¿Es para la otra pared? Sí, creo que solo dos faltarían y ahí salimos. Ok. We're going to start. Hola 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 quién sería el, ¿Quién falta yo creo que solo estoy yo ok entonces si usa practiquemos conmigo para que pueda practicar okay. como yo ya fui la primera sea usted la primera y yo voy a ser la, la, la segunda persona de acuerdo eh, good morning parker industry Uh, hello may i speak to miss graham please i'm sorry she's not i'm uh, sorry no she's i'm sorry she's not in can i take a message yes please this is mr Kell. It, it is g-e-l-e -E. no it's k-a-l-e all right. Please tell her our meeting is on Friday at two thirty p.m. Friday, I, I, two, two thirty p.m. How could you ask her? All right. Well, well, well. So, yeah, this time around it was a little bit bumpy because I know the the practice came into a bit of a surprise and you know, some of you guys maybe weren't um ready yet. But still, um it was nice, you know, seeing how well the ones who could got um to practice and well, this week, as I said, we are going to be wrapping it up on Thursday. So we still need to continue working tomorrow. We are going to basically be um, wrapping up the, the platform or the information in the platform. Uh, and then we are going to continue on with other topics. But uh, for now, all I have left to do is basically thank you guys very much for your attention and participation during this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night. And I also hope I'll see you tomorrow again. So thank you very much. Good and yeah. Good, to share. Good, to share. good night. Have a good night. Bye. 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 Bye.